Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jurasadicto. Vamos a traer el episodio número 5 de Elden Ring. Les voy a mostrar una manera de poder llegar rápidamente al jefe de la mina de Celia. Básicamente tienen que preparar lo que es una bola de fuego. Es importante que tengan preparada lo que es la bola de fuego. ¿Para qué? Ahorita lo van a ver. Nos vamos a venir acá. Prácticamente vamos a llegar al jefe sin matar enemigos, ¿ok? No necesitamos matar enemigos, chavos, literalmente. Para poder llegar al jefe no necesitamos matar a los enemigos. Sin embargo, ¿cómo se llama? Les voy a mostrar lo que pueden hacer, ¿no? Para empezar, pueden agarrar y tirar una bola de fuego. Una vez que tienen una bola de fuego, el compadre se va a mover. Ahorita le va a dar por moverse. Esquivan un poquito aquí. ¿Ok? Al comienzo, este güey te puede atacar de manera casi infinita, chavo. Así que hay que andar con cuidado. ¿Ok, amiguín? Le tiran otra bola de fuego en caso de que no aprenda la lección el hijo de perra. Y si no, pues le tiran otra. Y le tiran otra. Y bueno, si lo pueden matar, pues mejor. Órale, cabrón. Una vez que lo mataron, se vienen por aquí. Si lo pueden hacer sin matarlo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante jodido y bastante castroso luego y te arriesgas mucho si no le pegas. Entonces es mejor luego pegarle. En caso de que le pegues al primer golpe se baje, pues simplemente lo ignoras después. ¡Oh! Esta madre de aquí es el que me cuesta bastante trabajo a mí. ¿Ok? Lo que pueden hacer es correr directamente a la escalera, chavo. Sin pegarle a ese güey. Pero rápido, subirse rápido antes de que te pegue. ¿Ok? Tomarse esta madre. Se vienen acá y se vienen igual. En putiza, chavos. Antes de que te pegue. ¿Ok? Bajan la escalera. Mínimo, mínimo, importante bajar la escalera. Y de ahí se ponen a rodar como pinches locos. Se ponen a correr, se ponen a correr, se ponen a correr. Agarran esto y se chispan como pinches locos. Y se ponen a girar. Ok. Abren esta madre. Ok, hasta que se abra. Si tienen mana para poder invocar a la mascotita, la invocan. Y listo, llegamos al jefe, chavos. La manera más rápida para poder llegar al jefe. Ahora bien, el pinche jefe es un castre. Aquí, para poder matar al jefe, la verdad es que todavía no sé el truco. Pero supongo que con pura. Al mínimo roce te mata, ¿no? Pero al final del día, yo creo que ya se dieron una idea de cómo poder matar. Bueno, cómo poder llegar al jefe rápidamente. Aquí ya con esto ya se los demostré sin necesidad de matar. Bueno, en este caso sí matamos a uno. Pero no era obligatorio matar literalmente a nadie. O sea, si ustedes, hay veces que ustedes le van a pegar al que está arriba una vez. Y una vez que le peguen, se va a mover y se va a caer solito. Una vez que se caiga, simplemente lo ignoran y se van. ¿Por qué? Porque, pues les digo, no es tan necesario. Matar a todos los enemigos y limpiar todo el área es muy difícil. Y pues realmente es complicado. Y ahora bien, una vez que ustedes ya hayan hecho la primera vuelta y ya hayan llegado al jefe, pues ya lo demás es todavía más fácil. Porque recuerden que tienen el atajo. Entonces, ya básicamente lo que tienen que estar haciendo es venirse por aquí, venirse por acá, subirse acá y aquí se suben por la escalera. Hay veces que los de arriba te disparan y te pegan, pero no siempre, ¿ok? Hay veces que no. Y listo, y ya con esto ya se vienen para acá y ya llegaron aquí para poder llegar más rápidamente al jefe. Y en caso de que de repente quieran invocar, pues bueno, se vienen aquí. Y pues si les interesa invocar a un perrito, aquí adentro tenemos lo que es. ¿Cómo se llama? Tenemos lo que es para invocar. Y ya aquí ustedes pueden invocar lo que es a su perrito. Y de ahí. ¡A la verga! ¡Por hijo de puta! No, este amiguito ni le bajé nada porque mató a mi perrito bien rápido. Ah, no, mi perrito y seguía. La verga, el perrito aguanta un buen, ¿eh? Y pues bueno, chavos, ya de ahí, ¿cómo matar al jefe? Pues la verdad es que se las debo, porque no tengo ni puta idea. Ya ven que de dos golpes te mata. Ahorita no le bajé nada. Pero es complicado, ¿no? Pero al final del día yo lo que les quería mostrar es la manera de poder llegar al jefe rápidamente. O sea, súper, 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 súper complicado llegar al jefe, no. Ahora, el jefe sí está algo pesado. La verdad, el jefe sí está pesadito. Tienes que acostumbrarte a esquivarlo, todo ese desmadre. A mí personalmente lo que me interesa es conseguir el báculo ahorita, no me interesa derrotar al jefe. Pero pues quería llegar al jefe una vez para que lo vieran, ¿no? Cómo llegar al jefe rápidamente, sin batallar demasiado.
Ok, y pues bueno, ahora vamos a estar muriendo mucho. Ah, mierda. Oh, hijo de puta. Ok. Miren, hay veces que ustedes le pegan al compadre este y solito se mueve. ¿Ven? Hacía lo rápido. Ah, hay que tener cuidado. Ok, me tomo esto. Me tomo esto porque me quedé sin esto. Ahora, para este es levemente un poquito más sencillo, chavo, porque este, para este nada más es pegarle así, tirarlo y de ahí volverle a pegar así. Ok, oh. Y listo. Estos amiguitos. Chamóscate en el infierno, perro. ¡Ay! ¡Hijo de la verga! Y estos compadres, hay que estarlos. Estos compadres hay que estarlos matando, chavos, hasta que nos den el. ¿Cómo se llama? ¡Toma! Hasta que nos den lo que quiero. ¡Toma! Que viene siendo el báculo. O sea, hay que estarles pegando hasta que nos den báculo. Ok, ahorita voy a matar a los dos que quedan acá arriba. No, es que matar al de allá es muy arriesgado. Lo voy a matar aquí y lo voy a pegar con esto. ¡Oh! Vamos, amigo, dame tu báculo. ¡Uy, sí! ¡Báculo! Puta mierda, esquirla de piedra de sepa la verga qué. Y pues bueno, en caso de que no te den el báculo, pues resetear, chavo, resetear. Ni modo. Este lugar es bueno para conseguir cristales de agrietados. La verdad es que no sé para qué verga sirve esta madre. Ah, miren, aquí hay otro. Ok. Y más cristales. Piedra de forja. ¡Ah! Y aquí conseguimos piedra de forja, chavos. ¿Qué me estás contando? Aquí conseguimos piedras de forja. Y un putero de piedras de forja. Puta, con eso podemos mejorar nuestra arma machín, chavos. La podemos mejorar chido. Ya tengo 10, más de 10 piedras de forja. Y pues bueno, básicamente de aquí se está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que nos den el báculo, chavos. Este episodio va a estar medio meh en el sentido de que nada más vamos a estar repitiendo lo mismo. Pero al final del día les quería mostrar, ¿no? Un poquito más el truquito. Y pues bueno, ahorita sí logramos limpiar casi todo el área. Nada más que como les digo, pues realmente limpiar el área no es necesario. ¿Ok? Es nada más estar matando a estos amiguitos hasta que nos den la pinche piedra. La del pinche báculo. Todo sea porque pues yo quiero hacer a mi personaje de. Ok, amigo. Oh, no, la acabo de cagar, chavo. Ajá. Hijo de puta. Es que ustedes, díganme ustedes, chavo, díganme ustedes si no es mentira. Díganme ustedes si no es mentira que de un solo ataque de esos te mate. De un solo ataque te saca la mierda. Es que no mames. Está cabrón. Ya tengo casi 4000, chavo. Necesito conseguir para mi otra. ¿Cómo se llama? Para mi otra llave. Ya nada más me hace falta una llave. Recuerden que te venden llaves pétreas en la mesa redonda. Ahí podemos conseguir. Y pues bueno, ya aquí ya cumplí el objetivo de este episodio, chavos. Que mi objetivo de este episodio era mostrarles la manera de poder llegar al jefe de aquí.
Ahora bien, el jefe con hechizos. Sí podemos llegar a matar al jefe con hechizos, ¿eh? Si somos muy habilidosos, yo creo que sí es posible matarlo a este nivel. Porque ahorita estuve viendo que le bajamos. Estuve viendo que le bajamos bastante vida a los enemigos. ¿Qué? Hay veces que te esquiva. ¡Ay, hijo de la verga! Ok, aquí me lo tomo esto. Ay, no, qué mentira. En serio, chavos, ese jefe. Bueno, no es jefe, es un pinche bicho X. Ese pinche bicho es tan cabrón. Y pues bueno, ya ahorita voy a llegar a 4000. Ya nada más tengo que derrotar a los dos enemigos que están en la entrada. Y agarrar lo que es esa madre. Y listo, de ahí me regreso para comprar mi llave. Porque ya con esto compramos nuestra tercera llave. No sé si utilizar la tercera llave para abrir la primera mazmorra que está en la entrada, chavos. Esa mazmorra, la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Ok. ¡Oh! Ok. Vamos, amigo, dame el báculo. Me dio el báculo, chavos. Y era lo único que quería. Yo solamente por eso me la llevaba en esta pinche área toda culera. Bueno, en realidad es un área que está muy chida, pero está muy difícil para mí. Y me caga que me esté en matemática de rato. Así que, bueno, pero ya tenemos el báculo, chavos. Ya tenemos el báculo. Miren, aquí se los muestro, miren. Voy a venir acá. Voy a venir acá. Le doy vale. Y listo, les quiero mostrar que nosotros podemos tener báculo y sello. ¿Ven? Ahora, no puedo utilizar hechizos. No sé cómo verga funciona esta mierda para usar hechizos. Pero bueno, el caso es que ya tenemos el báculo, que era lo que me interesaba. Lo voy a desequipar. Porque ahorita no me interesa usarlo. Ya aquí ya, yo ya no voy a venir a este pinche lugar. Este pinche lugar es castroso y me fastidia. Ya morí como 1000 veces ahí. Yo no quería, nada más estaba ahí por el pinche báculo. Pero ya una vez que conseguí el báculo ya, además que cumplí mi objetivo de lograr llegar al jefe, mostrándoselos cómo poder llegar rápido sin necesidad de derrotar a ningún enemigo. Ahora de aquí me voy a ir por la llave. Y de aquí me están dando ganas de ir a la primera mazmorra, pero la verdad es que no lo sé. En serio, la primera mazmorra que tienes en la entrada es una mamada, chavos, es una mamada. Está sumamente complicada, la verdad. Les digo porque esa mazmorra yo ya la jugué. ¿Cómo es que la jugué? Pues básicamente antes de que me consiguiera lo que es la máquina que tengo ahorita, la PC. Antes de conseguirme esa máquina, les digo que yo, mi computadora podía agarrar, entrabas al juego. O sea, en la máquina que yo tenía, mi computadora la agarraba medio lento, pero yo podía entrar al inicio, podía hacer el tutorial y podía hacer esa mazmorra, porque esa mazmorra está al inicio de la partida. ¿Ok? Me voy a venir acá al inicio. Yo creo que sí estaría interesante entrar a esa mazmorra, no nada para que la vean. Sí estaría interesante. Ok, ¿no era aquí? Cueva del conocimiento, no. No era en la cueva del conocimiento. Tumba abandonada. Sí, tumba abandonada, porque la cueva del conocimiento es el tutorial. Ok, después sigue otra fogatita. Ahí es donde voy a ir, y mero ahí enfrente, mero. Aquí miren, tumba abandonada. Aquí donde vean el circulito que dice tumba abandonada, pues mero ahí se vienen y aquí tenemos este diablito. Ok, aquí en este diablito. Ah, creo que necesito dos llaves, chavos. Necesito dos llaves. Pues bueno, justo en este diablito abrimos y desbloqueamos acá. Pues bueno, viendo el éxito no obtenido, me voy a regresar. A ver, ¿saben dónde voy a ir? ¿Saben dónde voy a ir? Voy a ir a... Pues yo creo que voy a ir aquí mismo. Yo creo que voy a venir aquí mismo, chavos. Lo que pasa es que tengo ganas, no sé, tengo ganas de comprarme todo mi... Tengo ganas de comprarme... Bueno, es que es una locura lo que voy a hacer. Tengo ganas de comprarme todas las armas que venden ahí en la tienda. Ahí que en la mesa redonda, la viejita, te vende armas. Tengo ganas de comprarme todas las armas. No sé para qué, pero pues tener todas las armas de una vez, ¿no? Sería interesante.
Ok, ya se la saben, chavos. Para derrotar a este perrito. Golpe cargado, disparo y la habilidad de fuego. Ok. Cargado. Y listo. Así de easy peasy peasy easy. Y pues bueno, ya se la saben a este amiguito. Doble golpe cargado y un golpe crítico. Doble golpe cargado y un golpe crítico. Si quieren ir más al, bueno, si quieren ir más a lo seguro, es un golpe cargado. Ok, fallé. Un golpe cargado, la habilidad para que derriben al enemigo. Y RB para el golpe crítico. Ahora bien, si lo que no quieren es gastar demasiado, porque hacer eso gasta un poquito de mana. Si lo que no quieren es gastar mana, golpe cargado, golpe cargado, también pueden hacerlo. Y de ahí, golpe crítico. No hay ciencia. Solamente hay que tener cuidado de que no se ladee, porque el movimiento de ladeo es una mamada. Y aquí, pues ya vieron que también te dan bastante experiencia a los enemigos. Golpe cargado. Golpe cargado y crítico. Ese movimiento, cuando le ensartas la espada ahí, es un golpe crítico. Bajamos un poquito más. Ok, ¿qué me vas a hacer? Ok, falló. Y golpe crítico. Tu cachita mimir. Fíjense que qué interesante lo que acabo de hacer, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Epa! ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Dónde vas, hijo de puta? Calme ese perro, le dio la chiripiolca al hijo de puta. ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Que tengo enfrente al del arco! Ok. No pasa nada, no pasa nada. Los voy a quemar doble. Me voy a tomar la esta. Ok, aquí empieza a disparar flechas a lo pinche idiota. Le da la chiripiolca al cabrón. Y listo. Así ya me recargan mis dos pociones de mana. Y tengo dos pociones de esta. Ahora bien, ahorita van a ver lo que podemos hacer, chavos. Ahorita van a ver. Después de que se caiga, antes de hacer el golpe crítico, nos da tiempo de pegar otro golpe cargado más. Está interesante eso. Vean esto. Uno así. Este se ladea. Nos da tiempo de hacerle un golpe crítico. ¡Ah, no mames! ¡Me atoré! ¡Ah, eso es chafa! Se salvó el hijo de puta. Me atoró el cabrón. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves, perro? Ok, y hacemos el golpe crítico. ¡Uy! Hay que tener cuidado. Ahí está, se la dio. Es lo que les digo, ese movimiento es el mortal. Lo que pueden hacer después en lo que está haciendo esa mamada, pues le pueden tirar bolita de fuego. Pero la verdad no lo recomiendo del todo, hacer eso. Porque esa madre gasta bastante. Ok, vean esto. Me da tiempo de pegarle, y ya después de pegarle, hacerle el crítico. ¿Ok? Le pego y después le hago el crítico. Ya ahorita estamos matando a los enemigos mucho más sencillo, ¿eh? Qué raro, de hecho siento que ya me están dando menos experiencia de lo que me daban, ¿no? O es mi imaginación. Pero no he subido de nivel. Golpe cargado. Y crítico.
Uy. Hasta la mierda se me subió. Ahora el hijo de puta, cálmese. ¿Qué? ¿Golpe crítico? Y un no fueguito. No, no se pudo. Y pues bueno, después de este, todavía me falta pegarle al... ¿Cómo se llama? Uy, todavía me falta pegarle al otro. Ya vean que bien... yo me acuerdo que hace tiempo, cuando los primeros veces que jugaba este, me acuerdo que me dio mucho trabajo, chavo. Y ahorita bien fácil nos estamos derrotando a los enemigos. Es que la verdad sí se siente mucho la diferencia cuando tienes... ¿Cómo se llama? Sí se siente mucho la diferencia cuando tienes encantamiento, chavo. Se siente mucho la diferencia. Demasiado. Mucho más sencillo. Vamos a derrotar a este amiguito. No, pues viéndolo bien, no está tan mal, ¿eh? Casi 3000 de... Ok. Crítico. Vean que le bajó un pedazote. Joder. ¡Qué mamada, chicos! Ese movimiento, cómo lo odio, chavos, se los juro. ¡Cómo lo odio! Es que es una... Es que está cabrón porque ni te avisa. O sea, hay veces que sí, como que se la dé, como que te das cuenta. Pero hay veces que ni madre, hay veces que nada más de repente, ¡prac! Ya se la dio, ya te pegó. Es un castre ese pinche movimiento de ese cabrón, ¿eh? Por andar de confiado, pero pues bueno, es que también si queremos matar a los enemigos más rápido, pues a veces hay que arriesgar un poquitín. A ver, ¿dónde quedó mi... Uy. ¿Dónde quedó mi esa mae? Ah, quedó más para acá. Es el que está de este lado. Pues bueno, voy a aprovechar para matar a este perro otra vez. Hola, amiguito. Está arriba de mi esa madre. Qué hijo de perra, ¿eh? Está arriba, chavo, no me deja agarrarlo. Pobre hijo de puta. Pues bueno. Vamos a hacer la pinche revancha, desgraciado. Voy a tratar de utilizar lo menos que pueda de... Ok. Lo menos que pueda de mana. Y que sea rápido. Ya vieron que también se puede con puro golpe cargado. Pero eso sí, le tenemos que dar de dos. Hay veces, si bien nos va dos y si mal nos va tres. Vean que hay como unos tipo pisadas doradas. Yo todavía no entiendo qué pedo con estas madres. Luego lo voy a revisar, ¿eh? A veces se ponen como unas pisaditas. Qué interesante. Se va a ladear. ¡Uy! Siempre que se ladea me asusto, chavo. Como les digo, estoy tratando de no utilizar mana para matarme a este cabrón. No, es cosa de esperarse. Ahora bien, recuerden que si tienen el encantamiento de quitar envenenamiento, pues a lo mejor les funciona, ¿no? Que aunque les pegue. Toma esto, perro. Ya me ha pasado que teniendo esa cantidad de vida me mata, ¿eh, chavo? Ya me pasó una vez. No, de hecho sí, creo que nada más me ha pasado una vez. Que con esa vida me ha matado. Ya sabía que te ibas a ladear, hijo de puta. ¿Sabes qué, perro? La verga, sexy. Ay, no mames. Que fallé. Qué estupidez. Qué puro coraje toma. Listo, easy peasy. Aunque nos mató una vez el hijo de perra, pero. Easy peasy, vamos a ver, voy a pegarle a los tres que vienen aquí. No sé dónde van, no sé dónde van. Es que primero le tenemos que pegar al del arco, chavo.
¡Uy! Ya lo maté. Muy bien. Ok, me quedé sin mana. No tiene caso que... ¡Tú! Tu casita. No tiene caso que... ¿Cómo se llama? Voy a tomar la poción. Las dos pociones de una vez. Y ya tiene poquita vida ese compadre. Ya se alocó el perro. ¡Le dio la chiripiolca! ¡Ah, con que sí! ¡Toma! Listo, nos quedamos ya con todo. Hay que matar a la... Bueno, la calaquita que me dio loot. Vamos a agarrarla. Flecha 5. Desgraciadamente yo no tengo ahorita el... ¿Cómo se llama? Yo no estoy jugando... No voy a jugar con arco ni con ballesta, pero bueno. En un futuro, quién sabe. Me gustaría llegar al personaje al nivel máximo, chavos. Estuve viendo que el nivel máximo puedes llegar todas las estadísticas a más 99. Imagínense llegar a todas las estadísticas a más 99. Tendrías que tener un super archivo bien, bien lleno de un chingo de horas, ¿eh? ¡Ah, qué mamada! Ok, se la dio. Vamos, hijo de puta, es que le bajo muy poquito, chavos. Este compadre no sé si qué pedo, no sé si es fuerte contra el... No sé si es fuerte contra la... Contra el fuego, porque sí siento que le bajo muy poquito, ¿no? Le debería de bajar más con ataques de fuego. La manera más rápida es así. Ok, te vas a tu casa. Esa habilidad de la espada es una mamada. Y pues bueno, voy a matar a este amiguito y después mato al perrito. Bueno, no, primero mato al perrito y después mato a ese amiguito, viéndolo bien, porque el perrito... Si me llega a ver de mala suerte, el perrito es un castre, el perrito... voy a tener que regresarme. Una vez que el perrito se empieza a mover, olvídenlo, te desmadra. Perrito es extremadamente difícil. Mejor lo chingo una vez. Ok. Tu casita. Súper sencillo ya cuando le sabes el truco, pero súper complicado cuando no le sabes el truco. Amiguín. Y a tu casa. Supositorio, perro. Ok, cuando haga eso es porque se va a ir hacia arriba. Y cuando tire esa madre hacia arriba es porque van a caer un chingo de polen ese rojo alrededor. Y ese es muy peligroso, así que mejor ir a lo seguro. Ok. Y toma esto, perro. Y después podemos ir a matar al otro pájaro, chavos. El otro pájaro está sencillo. Tengo miedo porque tengo la sensación de que se va... Pensé que le iba a dar la chiripiolca y iba a hacer el otro movimiento. Mejor me alejo. Vamos, 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 perro. Estamos hablando que todo esto es desmadre que andamos haciendo, chavos, y somos nivel bajito, ¿eh? Y bajamos bien. Por eso les digo que realmente la espada la recomiendo mucho. Esta espada... Es una chingonería. Realmente la recomiendo. Y es una espada fácil de conseguir al comienzo. Tu casa.
Y bueno, le voy a ir a pegar al pajarraco que te aparece de este lado. Recuerden que de este lado te aparece un pájaro. ¿Qué hay más para acá de este lado? La verdad no les voy a mentir, no me he puesto a revisar. No me he puesto a revisar demasiado. Para este amiguito es importante que se acerquen rápido y carguen. ¿Ok? Y listo. ¿Me vas a dar tu arma, amigo? ¿Es en serio? Es nuevo para mí eso, chavo. Hijo de puta. No había visto que te disparaban de allá arriba, ¿eh? Agüita, ¿eh? Ese lugar debe estar. Eso de que esté bien protegido está medio extraño. Y bueno, ahora sí voy a revisar. A ver, ya estoy aquí, miren, en el pantano de Aeonia. Y voy a. ¿Cómo se llama? Voy a revisar qué es esto que brilla. ¿Me puedo pegar? ¿Qué será esto, chavo? Debe haber algo interesante aquí. ¿Será que lo debo de seguir? No, pues si lo sigo me voy a infectar de esa madre. Creo que le tengo que pegar, ¿verdad? Es que hay algo que. Es como si pasara algo. Como si pasara algo. Es como si algo invisible pasara caminando y dejara sus huellitas. Y como si le tuviera que pegar. Pero puta, es bien difícil saber dónde va a aparecer. No, no, no. Eso lo voy a tener que revisar luego en algunos gameplays qué significa en esta madre, porque pues la verdad es que me lo puedo llevar aquí un montón de tiempo y no tengo ni idea qué hay que hacer. Pues bueno, chavo, yo ahorita lo que quise hacer es esto, miren. Ya junté casi 5.000 de esa madre. Me voy a ir a la mesa y voy a ir con la viejilla para ver qué clase de armas te vende la viejita. Te vende un chingo de armas. De todos modos, ya tengo el báculo. Y voy a ver qué armas te vende. ¿Qué armas te vende que puedo utilizar? Miren, puedo utilizar este. Miren que te vende una espada. Te venden esta espada. Tiene un físico. Mi espada que yo tengo, ¿cuánto tiene de daño? A ver, déjame ver. Es que esta espada que yo tengo es más 1 y me da 121. De físico más 10. Ah, es esta espada. No, de hecho es mejor la que tengo que esta. No mames. Miren esto. Amuleto de runas mnemotécnicas. Runas mnemotécnicas. ¿Qué es esta madre? Y luego venden también esto. A ver esto. Responde a las solicitudes de invocación de cazadores. En caso de invasión, solicita. Ah, esto es para lo del multijugador, no me interesa ahorita. Concede la bendición de una gran runa equipada y utilizarla. ¿Qué? Concede la bendición de una gran runa. No entiendo. Concede la bendición de una gran runa equipada. Toma la apariencia de un poseedor de dedos. Yo para qué verga quiero tomar la apariencia de alguien. Esto es armadura pesada. Aumenta las ranuras de mnemotécnicas. A ver, me voy a comprar esto. ¿Qué quiere decir esto? Las runas. ¿Y eso dónde me lo equipo? Creo que no se equipa, creo que ya es en automático, ¿no? Creo que es en automático, chavos. Algo pasó.
A ver, voy a seguir juntando. Pues yo pensé, yo iba a juntar para comprarle este de amiguito, pero pues no, la verdad es que no vale la pena. O sea, no veo nada que valga la pena. Considerando el estilo de juego que yo quiero, no me interesa ni el hacha. Para esto necesitaré tener destreza de 12. Este te da más, pero pues no me interesa destreza de 12. No. A ver, voy a mejorar mi arma, chavos. Voy a ir con el herrero. Voy a mejorar mi arma. Y pues bueno, ya vamos a dejar el episodio hasta acá, ¿no? Ahora sí que el objetivo se cumplió. Les mostré cómo poder llegar rápidamente al jefe de la mina de Celia. La verdad es que el jefe, no, me imagino que sí lo puedo derrotar, ¿no? Nada más sería cosa de estar investigando. Estar intentando varias veces hasta ver. Obviamente, ya cuando haga un gameplay derrotando a ese amiguito es porque ya vi el truco. Y obviamente voy a tratar de... A ver, ¿dónde has estado en escondite? Te daba por muerta. Venga, veamos esas armas. Necesitas... ¿Qué necesito? Piedra de forja, pero tengo más de cuatro piedras de forja, no mames. Tengo varias piedras de forja, ¿no, chavos? Vender. Según yo. A ver, piedra de forja. Piedra de gran. Según yo. Tenía piedra de forja, al menos que tengamos como un tipo inventario. Yo creo que tenemos como un inventario y las cosas se van al inventario, ¿será? Luego voy a revisar bien eso. Yo creo que es por ahí. Y lo que me acabo de comprar, chavo, no tengo ni idea. A ver, creo que ya sé para qué puede ser. Es que decía algo de comprar ranuras. Déjenme ver si es para esto. Memorizar magia, a huevo, miren, ya tenemos tres. Mnemotécnicas, ok, ya tenemos para tres. Ya puedo utilizar otra más. A ver, ¿cuál me voy a poner? Miren, me voy a subir un nivel más. Bueno, pero es que no me quiero subir ningún nivel por el momento. No sé cuál ponerme, chavos. El del que me cura de veneno, cura el envenenamiento, yo creo que sí. Ese va a ser el más práctico. Y pues bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Ya ahorita yo voy a por mi cuenta, voy a estar farmeando. Más que nada porque es que hacer un gameplay haciendo siempre lo mismo, como que no sé, no quiero que se me vayan a desesperar. Y no les voy a mentir, yo quiero seguir farmeando porque quiero seguir comprando algunas cositas. Entonces necesito estar farmeando. Y pues bueno, ahora sí que ya vieron cómo derrotar. Bueno, ya vieron cómo llegar al jefe de Celia. El jefe, cuando ya encuentren un truco para poderlo matar. Créanme que voy a hacer un gameplay mostrándoles la estrategia, ¿no? La mejor estrategia para poder derrotar al jefe. Todos los enemigos tienen, les digo, sus debilidades. Todos los enemigos tienen un cierto patrón. Hay que nada más que memorizarlo. Ir viendo en qué momento hacer qué ataques y todo ese rollo para poder derrotar a los enemigos más fácilmente. Pero les digo que todo eso se tiene que ir viendo a prueba y error. Y hay veces que para poder encontrar las debilidades de un enemigo puede ser que el enemigo te pueda llegar a matar 20, 30 veces. Puede darse el caso, a lo mejor hasta más. Dependiendo del enemigo, qué tan complicado está, también depende mucho de la habilidad de uno, todo ese desmadre. Ya saben que yo no he jugado muchos juegos de este estilo, desde los Soul-like y todo ese rollo, yo casi no he jugado. No soy de jugar muchos juegos tipo Soul. Este vendría siendo mi tercer juego tipo Soul. El que he jugado es el de Code Vein y el de Steel Rising, que no me he terminado el de Steel Rising. Y ahorita pues estoy jugando lo que es el de Elden Ring. Entonces, básicamente he jugado muy pocos juegos tipo Soul. Nunca he jugado ni siquiera los Dark Souls, con eso les digo todo. Por lo cual no sé bien qué pedo. Si ustedes quieren verme jugar algún otro Soul o algo, me pueden decir en los comentarios. Y pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este gameplay. Recuerden que en la descripción está siempre un link para los que quieran apoyar el canal. Y pues bueno, chicos, si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, no pasa nada que hacer. Por favor, suscríbanse, recomiéndenme. Cualquiera amigos del canal. Si les gusta el juego que manejamos, que suscriban, que comenten, que eso es muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada, chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye.